Buenos días a los, a las miembros de la mesa. Buenos días a todos, a todas. Estamos este día, las organizaciones de derechos humanos, tutela legal, doctora María Julia Hernández, la Comisión de Trabajo Pro Memoria Histórica de El Salvador y el Movimiento de Víctimas del Régimen, este día presentando una conferencia de prensa con relación al aniversario, ¿verdad?, de la justicia universal, que es en este mes de julio, ¿verdad?, en conmemoración de la creación, ¿verdad?, de la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 1998, haciendo esta conmemoración, pero también haciendo un llamado, ¿verdad?, a la situación que vive en nuestro país, a las graves violaciones a derechos humanos, ¿verdad?, que continúan en el país, donde hay una deuda histórica de los graves crímenes del conflicto armado, pero también hay graves violaciones que actualmente se están cometiendo con el régimen de excepción. En esa línea, decir, ¿verdad?, y se va a leer el comunicado, que El Salvador está suscrito, ¿verdad?, a esta Corte Penal Internacional a través de un tratado. En 2016, hace 8 años, El Salvador es parte de este tratado internacional y tiene la obligación, ¿verdad?, de cumplir todos los requerimientos que están en este Estatuto de Roma, ¿verdad? El Estatuto de Roma. Decir también de que denunciamos las recientes, digamos, preocupación o la reiteración de organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales al Estado de El Salvador, ¿verdad?, para cumplir los requerimientos en justicia, los requerimientos en reparación y acceso a la información que todavía no se cumplen, ¿verdad? Así que vamos a leer el comunicado y vamos a plantear las organizaciones presentes el posicionamiento en esta conferencia de prensa. Buenos días a todos, gracias por venir a esta convocatoria. Nosotros estamos tratando de, en el marco de la aprobación del Estatuto de Roma, ¿verdad?, a la cual también se ha sometido El Salvador. Ha sido ratificado el Estatuto de Roma, la Justicia Universal, y pues gracias a eso, pues nosotros hacemos algunas consideraciones y hacemos ese parangón entre lo que es los hechos durante el conflicto interno y los hechos actuales. Estamos en una situación similar, ¿no? Por eso hacemos ese parangón. La Corte Penal Internacional es un mecanismo universal contra la impunidad. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, surgió la necesidad de crear un mecanismo para sancionar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurran en cualquier parte del planeta. Por ello, en 1998 se creó el Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional. El Salvador es parte del Mecanismo Universal contra la Impunidad desde el año 2016. La realidad histórica en el país ha sido la impunidad. Las graves violaciones ocurridas en el contexto armado siguen sin ser investigadas y sancionadas de forma ejemplarizante. Lo anterior ha sido una decisión política de todos los grupos gobernantes que han administrado la cosa pública desde el fin de la guerra. Por ello podemos afirmar que la impunidad del presente tiene su fundamento en la impunidad del pasado. El 3 de julio de 2016, El Salvador se convirtió en el Estado parte número 124 del Estatuto de Roma y aceptó soberanamente la jurisdicción universal para los más graves crímenes: lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión. Con la implementación del régimen de excepción, han regresado prácticas de abusos sistemáticos a los derechos humanos de la población: tortura, desaparición forzada, violencia sexual, detenciones arbitrarias, asesinatos cometidos por agentes del Estado.
situación que hemos podido verificar con el último informe sobre abusos cometidos en el contexto del régimen que ha permitido ponerle rostro a las víctimas y documentar la realidad de la política de seguridad del país. La captura total del Estado para intereses particulares ha limitado el acceso de la justicia para las víctimas. Una Fiscalía General de la República sometida al Ejecutivo, la Sala de lo Constitucional con magistrados usurpados, magistraturas usurpadas, la Policía Nacional Civil con prácticas violatorias de derechos humanos y la Fuerza Armada al servicio del poder de turno. El Estado de El Salvador, a pesar de los reiterados llamados de instancias regionales y universales de derechos humanos, no ha adoptado medidas de justicia, reparación integral y para el acceso a la información pública relacionada al cometimiento de graves violaciones a derechos humanos. En el Día Internacional de la Justicia Universal, hacemos un llamado a los Estados Unidos de América, a la Unión Europea y a todos los países que se precian de ser democráticos a reafirmar el compromiso de la protección de los derechos humanos, la dignidad humana, la construcción de la paz y a cesar todo el apoyo político y financiero a regímenes violadores de derechos humanos. San Salvador, 17 de julio de 2024. Bueno, en primer lugar, gracias a Tutela Legal de María Julia por esta invitación. Creemos que es importante este aniversario, pero sobre todo en este momento en que El Salvador vive una situación muy difícil. La violación de los derechos humanos es el pan de cada día. Estamos casi volviendo a la época de los 80, como ya se dice. La impunidad en este país pues sigue. Y creemos que es una fecha muy importante para tratar de que a través de este mecanismo podamos también visibilizar a las víctimas y visibilizar la violación a los derechos humanos. Sé que como Movimiento de Víctimas del Régimen estamos a la orden para poder también hacer algún documento, alguna petición. Entendemos que ya en una conferencia anterior se hablaba de ir a la Corte Internacional Penal Internacional para... crímenes de lesa humanidad son aquellos crímenes que son sistematizados, son planificados y premeditados. En este país, ya 28 meses de régimen de excepción, no podemos hablar de improvisación. Todo lo que aquí se hace es planificado desde Casa Presidencial. El presidente sabe toda la violación de los derechos humanos, sabe de las capturas arbitrarias, que no se aplica el debido proceso, sabe de los muertos en las cárceles, esas personas que mueren por falta de atención médica, porque son asesinados dentro de las cárceles, esos niños también que nos duele ver cómo nacen y crecen y se mueren en las cárceles. Entonces creemos que esto el gobierno lo sabe, el presidente lo sabe y no hace nada. Vimos un papel tan indignante del comisionado presidencial Andrés Guzmán en la audiencia con la Comisión Internacional de Derechos Humanos, donde negó de nuevo que aquí se violentan los derechos humanos, que aquí hayan muertos en las cárceles, y igual pues la canciller también, que no tiene nada que ver con derechos humanos, también ella se pronunció. Creemos que el gobierno sigue tratando por todos los medios de negar la violación a los derechos humanos, de negar esos crímenes, porque hay crímenes dentro del régimen. Más de 200 personas, 250 personas que han sido muertas y no se sabe si todavía la fiscalía no ha dado un informe de las causas de esas muertes. Pero los familiares nos muestran fotografías de tortura, de descuartización dentro de las cárceles y nadie dice nada. Nosotros como Movir hemos acudido a todas las instancias de este país. Ayer estuvimos en la Corte Suprema de Justicia poniendo habeas corpus. Sabemos que la Corte también responde a los intereses del presidente, pero tenemos que agotar todos los recursos en este país para poder pasar a una instancia internacional. Así que nos sumamos a esta lucha con los compañeros de Tutela Legal de María Julia Hernández y estamos aquí pues siempre tratando de desenmascarar a este régimen por esas violaciones y por esas mentiras reiteradas de negar lo que pasa en este país.
Sí, muy buenos días, gracias a tutela legal de María José Hernández, gracias a la prensa. Yo un breve comentario, y la verdad que he quedado indignado desde la audiencia de la CDH, donde el señor comisionado presidencial negó rotundamente que aquí no se violan los derechos ni hay muertes por torturas. El llamado es para el señor Andrés Guzmán, que mover si tiene y ha constatado de primera mano los fallecidos. Y si no, solo le hago una pregunta: ¿por qué han obligado a la gente a recibir sus fallecidos en cajas selladas y militarizadas las casas? Tenemos el caso de Cuscatlán, tenemos el caso de Jiquilisco, un joven menor de edad que fue asesinado, y entregaron a la funeraria, la obligaron que vistiera protocolo COVID para poderlo entregar. Y del cementerio fue llevado, del hospital fue llevado de un solo al cementerio. ¿Cuál qué esconde? Y si no es tortura que alguien salga amputado de un penal, no sé qué más quiere saber este señor. Que déjeme decirle que nosotros sí visitamos las víctimas, platicamos con las víctimas de que hay torturas. Acaba de salir un joven reventado de la cabeza, enyesado y con muletas. ¿Por qué habrá salido así? No creo que porque le dieron la bienvenida. Entonces, decirle al señor Guzmán que sí se están violando los derechos, sí hay tortura dentro de los penales, y no solo una tortura dentro de un penal, también los familiares que ya tienen sus cartas de libertad y no son liberados cometiendo desacato en dirección de centros penales, es una tortura saber que tienen 1, 2 y 3 años, un año, 6 meses de tener carta de libertad, y no así se les da cumplimiento. Buenos días. Sí, bueno, antes de la pregunta, solo agregar que tutela legal hace algunos meses sobre estos casos y los anteriores desde el régimen se presentó un escrito de pronto despacho a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y la respuesta que se ha tenido a esta petición ha sido pues la siempre, ¿verdad?, la respuesta negativa en cuanto a los habeas corpus de la mayoría de estos casos, señalando la improcedencia, ¿verdad?, la negativa a siquiera revisarlos, conocer los casos, ¿verdad?, y también la inadmisibilidad de otros, ¿verdad?, donde se ha hecho alguna observación, pero realmente son imposibles cumplirlas por parte de los familiares, ¿verdad?, ya que son peticiones absurdas, la mayoría de ellas, en donde se le dice que tiene que, digamos, presentar las peticiones que ha hecho a la autoridad de centros penales o a los jueces, ¿verdad? Cuando realmente las familiares o víctimas no tienen ni acceso ni a los abogados de la Procuraduría por tantos casos, y mucho menos el acceso a los jueces o a centros penales, ¿verdad? Entonces, ante esta situación es lamentable que la Corte Suprema, como se dice acá en el comunicado, también se esté prestando, ¿verdad?, a cumplir lineamientos políticos y ningún tipo de lineamiento o acción a favor de la Constitución y de los derechos fundamentales de las víctimas, ¿verdad? Entonces, tutela legal ha estado documentando estos casos, y lo único, ¿verdad?, o lo que se está también haciendo es trasladando esto a instancias internacionales, ¿verdad? Y ya se dijo acá cuál ha sido la actitud del Estado ante estos cuestionamientos, y lamentamos, ¿verdad?, que se sigue la misma dinámica de negar las graves violaciones a derechos humanos que se están cometiendo en el país, ¿verdad? Bueno, pues, y si hay pues preguntas, estamos abiertos, ¿verdad? Sí, yo quisiera con su valoración la representación del Estado en esta audiencia de la CIDH. Dijo que habían estado trabajando en la reparación de la víctima del conflicto armado. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión. Sobre los casos del conflicto en donde el Estado está en la obligación de cumplir las resoluciones que ha dado la Comisión o la Corte Interamericana,
Lo que sí hemos visto y lo que se ha dado es que el Estado está en deuda. Ha reparado lo que a él le conviene, ¿verdad? Pero no ha hecho las reparaciones tal como se lo señalan estas instancias internacionales. Por ejemplo, en el caso del Mozote, hay una reciente resolución en donde el Estado pues, salió pues, de mentiroso, ¿verdad? Y los jueces no le creyeron muchas de las cosas que manifestaron. Por ejemplo, la independencia de del juez del lugar, no se lo creyeron. También el problema que hay del registro de las víctimas que no está completo. Ellos dicen que están trabajando en eso, pero ¿cuántos años llevamos ya desde cuando se dio la sentencia en el 2012, ¿verdad? Y se decía en la sentencia que eran 5 años para que cumplieran todas las recomendaciones que daba la sentencia. A este momento no han cumplido muchas de las recomendaciones que dio. Y la principal, que es la mejor reparador, es la administración de justicia. No ha hecho justicia, no ha capturado a los autores intelectuales de la masacre del Mozote. ¿Por qué? Me imagino que ha de haber algunos influencias ahí, ¿verdad? Entonces, por las cuales no procede a hacer las capturas necesarias. Lo que también queríamos es hablar sobre el informe nuestro, el informe que hemos hecho sobre varios casos de lo que nosotros hemos visto, habla sobre la continuación del régimen, que ya no es un estado de emergencia, ¿verdad? No tiene nada que ver con emergencia. Las reformas legales para institucionar los fraudes procesales que hace la policía y la fiscalía, la falta de independencia judicial y la necesidad de pronto despacho de los habeas corpus, que en este caso la sala de lo constitucional para admitir el pronto despacho debió nombrar a los magistrados suplentes, no lo ha hecho. La consolidada de casos de violación de derechos humanos en el contexto del régimen, tenemos número de detenciones por departamento, temporalidad de las denuncias, personas detenidas por la PNC y la FAES, las Fuerzas Armadas del Salvador, y algunos casos ejemplarizantes de violaciones graves a derechos humanos. Recordar que todos estos hechos son delitos de lesa humanidad y el encubrimiento está no solo desde este señor Guzmán, que es especialista en encubrimiento de delitos de esta naturaleza, sino también el encubrimiento que está haciendo el sistema de justicia, los magistrados de la sala de lo constitucional y algunos jueces para no procesar, y la fiscalía para no procesar a los violadores de estos hechos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos tres casos de los tres, bueno, un detenido en un retén policial, soldados torturan y detienen a joven, un asesinato en la cárcel, ¿verdad? Como ejemplo de los casos. Esto lo vamos a publicar en nuestra página web porque nos damos informes, pero también se los podemos hacer llegar. Sobre la Corte Penal Internacional, ¿cuándo piensa? O sea, ¿cómo funciona este mecanismo? Y en las próximas semanas, no sé cómo tiene planeado presentar su proyecto. Sí, la Corte Penal Internacional es un tribunal, digamos, al que se puede acudir cuando ya la justicia nacional, cuando ya las instancias están agotadas, ¿verdad? Y hay diversas formas en que puede accederse a la Corte Penal Internacional. Nosotros lo que reiteramos es que hemos documentado, ¿verdad?, otras organizaciones como Movir y otras y que acompañan estos graves casos, pues también, ¿verdad?, han documentado casos emblemáticos y llevan registro, ¿verdad? Entonces, podría también ser, digamos, parte de la acción internacional, como se ha hecho ante la Comisión Interamericana, ¿verdad? Y como se ha hecho ante los mecanismos de Naciones Unidas, tendría que la Corte Penal, pues, estudiar esta situación, ¿verdad? En América Latina ya hay varios países que son parte, así como El Salvador, y hay la posibilidad de presentar, ¿verdad?, estos hechos lamentables
y que, como hemos dicho acá y como está debidamente comprobado, ¿verdad?, son crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de tortura, estamos hablando de desaparición forzada, estamos hablando de asesinatos en manos del Estado y otras graves violaciones que se han ido documentando, ¿verdad? Entonces, es posible, ¿verdad? Y vamos a trabajar para que estos casos que sean conocidos ante esa instancia, y que hay una obligatoriedad de parte del Estado de cumplir este estatuto o este tratado internacional. Sí, habrá preguntas.